hemos asumido como estudio jurídico Luther, en este caso el desafío de la defensa jurídica de nuestros amados pastores, en este caso cristianos de la octava región, debido a que hemos visto que aún cumpliendo las normas sanitarias, por ejemplo, distanciamiento social, uso de mascarilla, menos de 50 personas, aún así la autoridad sanitaria y la autoridad policíaca los ha perseguido, incluso ha detenido a dos pastores. Lo que estamos haciendo nosotros es abogar por el derecho de elegir, elegir entre hacer cultos con menos de 50 personas o el derecho a elegir no hacerlo y hacerlo a través de los medios, las redes sociales. Es por esto en este caso que nosotros asumimos esa defensa. La defensa va directamente en el sentido de que aún cumpliendo las normas sanitarias, los reglamentos y las resoluciones exentas del servicio de salud, los pastores y muchos pastores están siendo vulnerados en sus derechos, detenidos en forma arbitraria y en forma discriminatoria. Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesús. Soy el pastor Gerardo Muñoz de la Iglesia Un Oasis de Salvación. Como Unidad Evangélica de Chile, estamos conscientes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando con esta pandemia, no tan solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Estamos en este momento de acuerdo con todas las reglamentaciones que te están haciendo en todas las iglesias y nos sentimos un poco perseguidos por lo que está sucediendo, siendo que nuestras iglesias están cumpliendo con las normativas, con el distanciamiento, con las medidas sanitarias correspondientes. Es ahí donde queremos apuntar hoy día nuestro reclamo, donde pastores que están haciendo, han hecho sus cultos, han sido detenidos injustamente, donde vemos que las medidas sanitarias se han cumplido, los distanciamientos, el uso de mascarilla. Entonces, es ahí el nivel de hostigamiento que estamos viendo como iglesia, donde vemos que en el comercio, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, no se está tomando las mismas medidas. Por eso hoy día, como Unidad Evangélica, queremos hacer este reclamo para que podamos ver que la ley se cumpla para todos igual. Cristo basta, Jesucristo basta. Fueron un sinnúmero de denuncias que llegaron a nuestro estudio jurídico por parte de pastores y hermanos de iglesia, quienes señalaban que estaban siendo perseguidos y hostigados por sus mismos pares en sus vecindarios o incluso carabineros quienes llegaban cuando estaban revisando culto de hogar. Es por esta razón que decidimos iniciar acciones judiciales. Todos pudimos presenciar cuando el intendente de esta región salió por todos los medios de comunicación a denunciar el pastor que había sido detenido por realizar culto e inclusive presentó una querella criminal en contra de él. Por lo tanto, no nos quedó más opción que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que era el mismo aparataje del Estado quien está persiguiendo a estos pastores, que muchos reclaman y dicen que estamos demandando para que vuelvan los cultos. Yo le aclaro que los cultos no están prohibidos en nuestra región. Y lo que estamos reclamando es que los pastores, teniendo la libertad de elegir, cumpliendo las normativas y hacer culto, esta libertad la ha sido privada. No queremos discriminación dentro de la iglesia, no queremos detención arbitraria y por lo tanto, cualquier tipo de conducta que vayan contra los pastores, quienes han cumplido con toda la legalidad, nosotros vamos a reclamar. Mi castigo recibió, mi nombre es César Garrido, presidente de la Unión Evangélica. Amigos y amigas, y toda persona que esté viendo este programa, quiero expresar a nombre de la Unidad Evangélica nuestra más profunda preocupación por todo lo que está ocurriendo con la Iglesia Evangélica, por la vulneración de los derechos de los pastores. Y queremos también, hemos hecho fuerte llamado a la autoridad que respeten a nuestros pastores porque son ministros reconocidos por el Estado de Chile y no cualquiera puede ir a detenerlos de una manera arbitraria. Los pastores que han sido detenidos han estado cumpliendo con todas las normas sanitarias, han hecho el despliegue dentro de sus templos, el distanciamiento social, con máscara, con todos los elementos que se necesita para esta medida sanitaria, pero aún así han sido tomados detenidos y de una manera indigna han sido puestos en calabozo. Si hay pastores que no tienen, no reúnen las condiciones, por supuesto que no lo van a hacer, pero los pastores que lo pueden hacer y tienen el desplazamiento dentro de sus templos, que lo hagan sin temor a ser detenidos. Por eso hacemos un llamado a la autoridad que respete la Iglesia Evangélica porque somos reconocidos por nuestra constitución política del Estado, por lo tanto debe ser respetado un pastor y no ser puesto en un calabozo de una manera arbitraria, injusta y discriminatoria. Discriminatoria digo porque han ocurrido otros casos, en casos seculares, como el caso del equipo de Huachipato que hizo sus prácticas y nadie pudo tomar detenido a nadie. Por eso estamos dolidos y profundamente preocupados porque están ocurriendo estas cosas.
queridos amigos, y esto quiero aclararlo, la unidad evangélica no está llamando a hacer cultos de una manera desordenada, sino que queremos que los pastores que reúnan las condiciones lo puedan hacer con toda libertad. Hacemos un llamado desde el intendente, las autoridades, carabineros, que respeten a los pastores, porque son ministros de fe que son reconocidos por nuestro Estado. Jesucristo hasta Jesucristo.